Bueno, amigas, acá estamos. Primero tú nuevamente en pantallas de Canal 74, la señal 11 del cable INET América. Así que hemos estado aquí preparando estos grandes días, programas, y vamos a ir con María Isabel, con Ruth. María Isabel. Bueno, antes que todo, saludar a todas nuestras mujeres de Placilla, saludar también a los hombres de Placilla y también a los niños que pronto van a tener su día. Pero también no quiero dejar pasar un cariñoso saludo a todos los dirigentes vecinales que estuvieron ayer de aniversario. En especial tenemos una dirigente vecinal que en este minuto se encuentra hospitalizada, están operando. Me refiero a Alejandra Jiménez. Para ella y para su familia, un fuerte abrazo, mucha fuerza y mucha fe que todo va a salir bien. Así que por lo tanto, un cariñoso saludo, poder seguir, volver a reintegrarme al programa Primero Tú. Estoy muy contenta, de acuerdo a las reuniones de pauta que hemos tenido con Ruth y con Lorena. Hola, Ruth. ¿Cómo estás, Rutita? No la hemos dejado hablar, nos estamos apoderando. Bien, gracias. Estoy contenta de volver nuevamente a este programa y poder trabajar con ustedes y aportar lo que pueda en realidad. Pues estoy dispuesta allí a investigar, a subir a terreno. Bueno, lo que puede, bueno, pues re poquitito, es humilde la Rutita, porque la verdad es que ha sido un muy buen aporte con sus gotitas de amor, sus reflexiones. Exacto, las reflexiones que tanto la gente lo preguntaba, y venimos con varias cosas, varias novedades, Lore, así que sí, ya, Lore, un cambio radical, podríamos decirle a esto, sí, pero positivo, pensando en este Placilla futura comuna, ¿cierto? Pensando, el objetivo es claro, queremos ser comuna, por supuesto. Bueno, es por eso que estamos trabajando. Uno es el Canal 74, que en este minuto está viendo por el 11. Pero por eso, más allá, digamos, de tener el programa Primero Tú, también tenemos el programa La Nair, que también le mando un cariñoso saludo y la felicito por su programa. Todas las buenas vibras, Nair, un besito grande para ti. Y la idea es poder ser un solo equipo, que es el Canal 74. Justamente, Claudio con su programa también. Montenegro, ¿cierto? Así que Claudio, acá estamos nuevamente Primero Tú. Nos dijiste en algún momento cuando vuelven, acá estamos presentes y también para hacer un equipo en este objetivo claro en el que queremos lograr, ¿cierto? Que es ser comuna. Porque tenemos que ser comuna. Si ya tenemos más de 50.000 habitantes, o sea, tenemos que pensar que al 2015 vamos a tener 100.000. Por lo tanto, necesitamos ser comunes y para eso necesitamos conformarnos, agruparnos y trabajar todos por un mismo objetivo. Y para eso Primero Tú está dispuesto. Estamos dispuestas a apoyar y trabajar en lo que sea posible. Bueno, y también recordemos, no estamos solamente en Placilla, estamos buscándonos mucho en este momento a Placilla, pero también estamos en Curauma, ¿cierto? Peñuela. Nuevo Placilla, ¿cierto? Placilla Oriente, ¿cierto? Que también ahí nos están mirando. Casablanca, Lorena, tus tierras. Mis tierras, Casablanca, que ahí están en estos momentos mirándonos, que lo tengo seguro porque ya por WhatsApp hemos estado conversando. Así que, y también estuvimos recorriendo, como vieron en las imágenes de apoyo, ¿cierto? Casablanca ayer, y en el cual también vamos a estar visitando en conjunto las tres, Casablanca ahí. Y bueno, y contemos, Ruth, te invito a que tú cuentes a nuestros amigos televidentes más o menos el objetivo, la temática de este Primero Tú. Que se trata nuestro programa. Bueno, y para eso, para explicarlo, vamos a ir a un video de apoyo que tiene que ver con el malabarismo. Ya alguna vez esto por ahí lo comentamos y ahora nos sirve para qué. Porque ese video nos está mostrando de manera integral la vida de cada uno de los seres humanos. Y es a donde nosotros queremos ir. Queremos aportar, ¿cierto?, al mundo del trabajo, al mundo de la salud, al mundo de la familia, al mundo de los amigos y, por supuesto, también el desarrollo espiritual, que es bastante importante. Y para eso, entonces, vamos a este video de apoyo. A ver, veámoslo. Mira, ahí ya estamos viéndolo. Ustedes ven, acá hay una niña que está con cinco pelotas equilibrando, ¿cierto? Uh-huh. Haciendo su trabajo, coordinando. Y cuando una persona ya usa cinco pelotas, porque tiene
experticia, que tiene experiencia, y si tiene 5 ya puede usar para que vengan, ¿verdad? Ahora, si tú lo llevamos al terreno de lo que nosotros queremos trabajar, decimos, cada una de estas pelotas representan parte de nuestra vida. Una, el mundo del trabajo, la otra, la salud, otra, la familia, un cuarto, la amistad, y por último, el mundo, la vida espiritual, el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y cuando eso está bien coordinado, pueden haber otras cosas, pero esto es lo esencial, lo básico que una persona tiene en la vida. Y frente a esto, ¿cierto?, podemos ver que el mundo del trabajo lo podemos ver como una pelota de goma y las otras de cristal. ¿Por qué creen ustedes, chiquillas? Porque el cristal se puede quedar, ¿cierto? ¿Sí? Estamos jugando con ellas, estamos en movimiento, haciendo malabarismo, ¿cierto?, jugando con esto, porque tomamos la vida como un juego. Estamos con ellas, ¿cierto?, jugando, haciendo este equilibrio. ¿Qué pasa? Una de las pelotas, ¿cierto?, si es de vidrio, al caerse, ¿qué va a pasar? ¿Se puede quebrar? Sí, pero por ejemplo, el trabajo, ¿tú te puedes conseguir otro trabajo? Ahí está. ¿Ya? Esa es de goma. Ya, esa es de goma. Esa es de goma. ¿Tú te puedes conseguir un trabajo o puedes cambiar? Lo cambio y no hay ningún problema. O sea, no tendría que afectar. Pero una amistad si se rompe, vida, ¿cierto?, o la familia si se rompe, no se puede volver a cambiarla. Queda una marcha. Total. ¿Está reconstruido? No. Es difícil, ¿cierto? Va a quedar, ¿cierto? Van a quedar los malos recuerdos, van a quedar los sentimientos adversos a la situación, y obviamente que nos va a hacer daño. Bueno, sería bueno tratar cada uno de los puntos, claro, en el programa. Y poder, digamos, compartir. A lo mejor hay personas que quieren tienen alguna inquietud. Sería bueno que nos escribieran al Primero Tú. Nosotros tenemos un Facebook. Sí, tenemos un Facebook que es el Primero Tú, ¿cierto? O Primero al Día, que puede figurarle a alguna persona así, porque hicimos una modificación en algún momento, pero es lo mismo. O sea, el sello nuestro, que es nuestro logo, que es nuestro director, va a poner ahí para que lo vean. Por favor, director. En la pantalla, ¿cierto? Y así saben que es nuestro Facebook. A la vez, bueno, si no los ubican en el Facebook, que es una cosa muy minuciosa, podría ser en el mail del canal 74, mientras tanto, ¿cierto? Y poder conversar todo este tipo de temas que realmente es sumamente importante, de acuerdo a lo que tú comentabas, Ruti, que poder, en el fondo, ser felices. Mira, hoy en día, logo, ¿lo ves? Si nosotros tenemos todas esas pelotitas dando vuelta y coordinadas, cuidando, coordinadas y cuidándolas cada una, tenemos la felicidad completa. Y eso también depende de cada uno de nosotros, depende de la familia, depende de varios factores, pero también nosotros somos parte fundamental de poder lograr que esa coordinación se lleve a cabo. Y en cuanto al trabajo, poder, que acuérdense, la pelota de goma es la única, la del trabajo. Las otras son todas de cristal. Me parece sumamente bien, Lorena. ¿Qué te parece a ti? ¿Estás como...? Estoy así como anonadada, voy a decirse. Pero sí, sé que, o sea, en base a la pauta que hemos estado trabajando, ¿cierto? Va a estar muy interesante, vamos a ver diversos temas. ¿Qué es el objetivo? Familia, salud. Ayúdame, Ruti, tú más. Bueno, la amistad. Todo lo que tiene que ver con las interrelaciones. Exacto. Las relaciones interpersonales, perdón, ¿cierto? Lo que tiene que ver la comunidad, lo que tiene que ver todo el aspecto social del ser humano, porque somos personas sociales. Lo que pasa es que también tengo que pensar que hay mucha necesidad. También sería, de acuerdo a las reuniones de pauta que nosotros hemos trabajado, traer alguna emprendedora o alguna persona que quiera hacer innovación, o sea, que ya tenga su innovación y poder mostrarlo aquí mismo en el canal. Bueno, y contemos, ¿a quién conocimos ayer también? ¿Te acuerdas que visitamos en Casablanca a un emprendedor? A un emprendedor de fierro maravilloso, ¿cierto?, que nos vamos a tener pronto en nuestro programa, que la verdad le ha costado salir adelante, pero todo se puede en la vida. Por lo tanto, una historia de vida muy humana, que estuvimos ahí en su casa. Nos abrieron sus puertas, pero... No, muy, hicimos muy... su trabajo muy lindo. Pero sería muy... bueno que también la comunidad, más allá que nosotros lo conozcamos, exacto, que la comunidad pueda
pueda acercarse a él, pueda también adquirir sus cosas, que realmente son cosas realmente preciosas, que no se ven en el mercado, y él las diseña, o sea, son diseños propios. Justamente. Así que ahí vamos a tener esa nota. También vamos a mandarle un saludo a quien nos está haciendo toda la parte de África, publicidad, ¿cierto? Ah, ese nuevo diseño, el nuevo logo de Primero Tú que tenemos, que es Ariel, que está ahí en Casablanca, ¿cierto? Que tiene un tema de impresos, que también es un emprendedor, que lo vamos a tener con nosotros y que a la vez quiso decir, yo quiero cooperar, quiero informar de quiénes son los emprendedores que se encuentran en esa zona. Por lo tanto, tenemos varios apoyos, bastante ayuda de mucha gente que quiere colaborar con el Primero Tú, de poder integrar, poder trabajar socialmente con las personas, pero más allá de trabajar con las personas, de traerla acá al programa, poder estar con ella en su terreno, en su territorio o en el lugar, digamos que ellos exponen... Claro, que estimen conveniente. Sí, y que ellos exponen, porque muchas cosas... no puede estar al local. Justamente. Pero sí nosotros podemos ir al lugar. Y también tenemos una entrevista a fondo, algo personal. Exacto, ahí la persona que va a, no sé, ¿qué crees tú que va a sufrir? ¿Que va a emocionarse? ¿Qué otra característica podríamos decir de nuestra? A emocionarse, que va a tocar la parte débil. Las emociones, bueno, yo lo voy a ver por otro lado. Yo pienso que a lo mejor pueden conocerlo o conocerla por el lado humano y no como autoría. Justamente. Que de repente hace mucha falta dejar esa autoridad y ver el lado humano, que en este minuto realmente yo pienso que va más allá que un título profesional o que tengamos a lo mejor una autoridad de turno, que ustedes saben perfectamente que duran 4 años, exacto, después se cambian, pero el ser humano no dura 4 años. Por lo tanto, también la parte humana, muchas veces a lo mejor nosotros nos sorprendemos y de repente creemos que de una forma, esos son los prejuicios, exacto, creemos que de una forma y la verdad es que es sumamente humano. Y bueno, y en eso va a estar a cargo, ¿quién crees tú, Ruth, que va a ser esa entrevistadora ahí? ¿Seré yo, maestra? ¿Será la mala? Ella será la que va a... Esta vez me vengaré. Así, exacto, que cualquier autoridad que quiera ponerse a disposición. No, por favor, no lo tomen así. Solo queremos que la gente, la comunidad, vea al lado humano, vea a la persona, vea al hombre o vea a la mujer, que realmente es tan común como somos todos nosotros. Y poder ver, a ver, qué es lo que ha sido más complicado en su vida, o qué es lo más grato, y poder intercambiar situaciones de vida que muchas veces son cotidianas y que muchas veces como autoridad lo ponen lejano hacia la gente, digamos que de acá de la localidad, y poderlo traer, cosa que vean también la realidad de lo que está sucediendo y no solamente en Valparaíso, porque como Placilla, Curauma, Peñuela va a ser comuna, por lo tanto tenemos que traerlo acá. Exacto, empezar desde acá nuestro trabajo. Ya queremos dejar de ser el patio trasero, ¿cierto? Total. Ya es momento de empezar a con pala ahí a picar esa tierra que está tan dura, pero en algún momento la vamos a ver florecer y vamos a ver florecer esta gran comuna. Oye, y también queremos destacar a los jóvenes, que también son parte fundamental de poder incentivarlos a ellos y poder también dentro del programa Primero Tú tener un espacio para ellos, para los jóvenes, y también pronto que también se avecina el Día del Niño. Ahí queremos en este minuto dedicar un pequeño espacio, un pequeño recuento del Día del Niño, poder más allá de que sea abrirlo hacia la comunidad, abrir más allá de un regalo que sea... Que es lo típico que se hace, que los padres del fondo también sufren. Uno está en el colegio, el juguete de... Oye, pero a ver, antes de anticiparnos al tema del niño, porque vamos a hablar del tema del Día del Niño, ¿cierto? Vamos a...
a darle los otros, las otras etapas que vamos a tener en nuestro programa, ¿cierto? Sería muy bueno. Y después vamos a hacer un corte pequeñito y de ahí vamos a hablar. Perfecto. Del niño, vamos a hablar. Yo quiero que también los adultos mayores, que también quedamos de tocar lo que es sumamente importante. Gente, mujeres, hombres, niños que por ese motivo, discapacitados, postrados, también los vamos a tocar acá en el programa. Queremos que todos se sientan incluidos en trabajar con el Primero Tú, poder a lo mejor ser transmisores o ser puente con algún caso social que nosotros queramos abordar. Estamos dispuestos como programa, estamos dispuestos a trabajar en conjunto con Ruth y con Lore. Y bueno, Ruti, cuéntanos. Dime. Cuéntanos. ¿Vamos a qué? A contar más o menos qué más vamos a tener en el Primero Tú. Bueno, ya como estábamos conversando, dentro de cada área, obviamente cuando hablamos de salud, vamos a ver especialistas en distintos temas de salud, médicos, especialistas, prevenciones de enfermedades, ¿cierto? Cómo tratarlas. Y lo ideal es que las personas conozcan los síntomas de las enfermedades. Ay, bueno, buenísimo por un lado. Abordar el tema de la recreación, que es parte de la salud. Oye, mi pregunta es si alguna persona quiere hacer alguna consulta, ¿se puede hacer la consulta? Sí, tenemos un llamado. Mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir programando. La próxima semana, ¿ya? El próximo viernes, ya vamos a dejar ya, pero claro, ¿ya? ¿Ya? Vamos a tener el apoyo del profesional que es cardiólogo, el doctor Freddy Almeida, que es de Casablanca, ¿ya? En la cual, mientras tanto, pueden hacer las consultas al link del Primero Tú, del Facebook, ¿cierto? O del canal. Las preguntas que quieran, cosas de que tener la respuesta ya el día viernes. Ah, qué bueno. ¿Ya? Muy bueno. Cuando el profesional, nosotros vamos a ir avisando la semana anterior qué profesional vamos a tener. ¿Ya? ¿Les parece? Me parece. Entonces, hoy es el mes del corazón. Justamente. Entonces vamos a ver el tema del infarto al miocardio. Qué bien, buen tema. Sí. También les cuento, nos va a apoyar en el área salud, aparte del doctor Almeida, tenemos a la podóloga que tenemos acá en Placilla. ¿Ya? Que trabaja en el consultorio, Lilian. Ella va a estar también en nuestro segmento de salud. Tenemos a una kinesióloga especialista en deporte. Bien. Que es la María José, que es de Casablanca. Así que profesionales, dentistas, abogados que quieran incorporarse a nuestro programa, las puertas están abiertas. Perfecto, me parece muy bien. Por supuesto. Quien quiera colaborar es bienvenido. Muy bien. Bueno, y continuando, digamos, con el programa Primero Tú, la verdad es que como primer programa estamos muy contentas, yo estoy muy ansiosa. Sí, estamos como muy así power, así no, pero muy contenta porque la verdad es que este programa ha sido uno de los programas que la verdad es que yo he tenido como harto cariño al respecto. Uno, porque salió en una reunión como de amigas, salió en una conversación y poder reintegrarme en este espacio es sumamente gratificante. Y vamos a estar todos los días viernes. Exacto. Sería bueno también contarle a nuestros no es auditores, televidentes. Sería bueno contarles de qué hora vamos a estar. De 25 para las 9. 9. 20:35. Perfecto. ¿Cierto? A 21. Directora, ¿hasta qué hora nos va a querer tener acá? ¿O nos va a aguantar a tolerar? ¿Cuánto de las 20:35 a las 20:36? Nos regaló un minuto. ¡Un minuto! ¡No! No puede. Bueno, generoso, 21, generoso. 21. Hasta las 21:30, muy bien, sí. Ya. Así que ahí lo vamos a hacer padecer. Te dije. Director, te dije, Mauricio, que las mujeres íbamos a tomarnos el canal. Así que aquí está, ¿ves? Misión cumplida. Como siempre, las mujeres mandando en todo. Están liderados por todos lados. O los hombres se ponen las pilas, o la mujer va a salir, pero... ¿Ah? ¿Sí o no?
No estoy mirando. Aquí está muy calladito. Están calladitos, así, bueno, ya. Bien. Y bueno, ¿y qué te parece que son 2 minutos para las 9? En este momento. Vamos. Hoy, ¿cómo se ha pasado? A rápido. Un corte de 2 minutos para que podamos tomar agüita, hacer un retoque y volvemos. A la parece? Gente le gusta natural. Sí, así que no, no hay retoque. Agüita sí. Agüita sí. Director, ¿cómo estamos para hacer un corte? ¿Le parece? Yeah. Oye, estamos sí, en HD. Eso no están recordando que estamos en HD, así que se nos van a... No, no. Ah, no. Yo estamos, pensé, pero... No, pero yo envejezco con dignidad. Con dignidad. Un comentario 100% para natural. Así es que... Estoy totalmente conforme conmigo misma. Oye... ¿Vamos? Vamos, un corte comercial. Ya, esperen, ¿no? Volvemos al tiro. We'll be right back.
hablando del tema de salud, está en un momento muy complicado, así es que, bueno, no nos cabe señalar que es parte también de nosotros. De la época, dices tú. No, es parte de ya, pues, Marisa. Es de la época. Sí, pero ¿será porque, de tu época? ¿Por qué ocultamos la edad, Lorena? No, yo no oculto la edad. Al contrario, feliz con mi edad. Más feliz que nunca. Se le cayó el café. Ay, no, yo digo que tengo 45 y feliz. Sí, porque lo cumpliste hace poquitos días. Sí, el 30. Ah, sí, eso es lo que quería. Ya, feliz cumpleaños, Marisa. Y eso es lo que quería dar a conocer ella, que era tuvo de cumpleaños, ¿viste? No, estuve muy bien festejada. Y muchos mail, Facebook, hartos comentarios. Pero contenta, ese era mi espacio. Ese será tu espacio. Y siguiendo con nuestro programa, amiga, vamos a hablar de un segmento. ¿Cómo se llama? Espérate. ¡Ah! Un segmento que vamos a tener acá todos los viernes para dar cabida a todas las mujeres u hombres también, emprendedores, que hacen distintos tipos de trabajo. Así como tú hablabas, ¿cierto? La persona que trabajaba con fierro forjado, otros trabajarán a lo mejor con tejido a palillos, con crochet, punto cruz, telares. ¿Cierto? Telares, barbaridades, estas cosas de peluche. En fin, hay tantas cosas que hombres y mujeres trabajan en sus casas, ¿cierto? Tienen sus pequeños negocios como emprendedores y tienen el espacio acá para exponer, para mostrar lo que ustedes están haciendo. Así que, por favor, contáctense con nosotros. Y este segmento que va a ir viernes a viernes se denomina ni más ni menos que Tu Espacio. Ah, y es cierto, el espacio para cada una de los brasilianos que quieran mostrar su trabajo y que quieran difundirlo, obviamente, para que todos podamos acá admirar todo lo que ellos han estado haciendo durante este tiempo. Así que un llamado entonces a todos los brasilianos que son emprendedores. O que quieren emprender también, a lo mejor. Exacto. Con sus cosas que hacen de tipo manuales, o a lo mejor, como tú decías, carpintería de pintura. Qué lindo. Hay tantas cosas hermosas. Restauración de muebles, que eso está muy de moda. No, la idea es hacer un puente nosotros, ¿cierto? Me parece. No, aquí estamos con dos restauradoras, así que algo podríamos mostrar. Claro, el antes y el después. Es más, a lo mejor podrían partir un emprendimiento y enseñar. ¿Por qué no? No es mala idea. ¿Cómo les ayudo? Enseñar algún truco, cómo realizar una sí. No, en realidad, cómo remodelar o renovar parte de su casa. Claro, un mueblecito ahí que está. Sería como bonito. Deteriorado, ¿cierto? Como retocarle y darle nueva vida. Sí, hay varias cosas. Incluso podemos invitar a nuestras amigas de los talleres que están aquí en Placilla. También. Totalmente. ¿Cierto? Sí. Los talleres que existen acá. Me gustó. Las casas taller y todo. Invitarlas a que den a conocer. Sí, darle un espacio, digamos, a ellos que puedan salir y que va más allá de estar encerrada, cosa que tenga una opción o un sustento más para su familia. Justamente. Oye, y qué lindo que todas las personas que ven el programa puedan conocer su trabajo. Eso es maravilloso. Sí, vamos a trabajar en eso, así que por lo tanto vamos a ir, vamos a golpear, claro, y contáctense también. Para poder comenzar ya, ¿cierto? A ir haciendo una nómina con las personas que quieran participar acá en el primero tú. Así que, oye, y hablando de Placilla, estábamos viendo que íbamos a hablar el tema del Día del Niño, ¿cierto? Las actividades, las diversas actividades que se van a hacer en Valparaíso, acá en Placilla, en Casablanca. Bueno, va a estar la calle del Niño, tengo entendido. Sí, vuelve la calle del Niño. Vuelve la calle del Niño. Y tengo entendido que aquí en Placilla van a ser también calle del Niño. Exacto, eso estoy buscando acá en el Facebook. Oye, sería bueno hacer un llamado, Mauricio. Hoy hay un circo. Correcto, eso mismo me acabo de acordar. Hacerle un llamado a la delegada, a la María Angélica Silva, de que ya que ese terreno es municipal, ya que ese terreno es de la comunidad, que nos dé entrada gratis para los niños de acá de Placilla y cosas que puedan disfrutar el Día del Niño y no tan solo, digamos, con un regalo,
sino que poder ir con su familia al circo y poder compartir una tarde que el circo se pusiera. Así que por lo tanto le hago un llamado a la delegada María Angélica Silva, que por favor y que se ponga con una entrada y que venga también al programa. Porque también es sumamente importante que esté la autoridad acá presente. Por lo tanto, María Angélica Silva, yo creo que esta semana, el miércoles, voy a ir por ti. Y ahí les voy a contar, amigos, si quiso venir o no quiso venir. Bueno, pero recordemos, María Isabel, que en algún momento, cuando la delegada de Plaza ya estaba en otro puesto, Seremi de Gobierno. Seremi de Gobierno, estuvimos con ella, compartimos, y ella, te cuento que le hicimos un juego, el ping-pong, bachillerato, le encantó el programa. Bueno, veamos ahora si le encanta, por lo tanto, la vamos a traer acá. Yo el miércoles la voy a ir a buscar a su oficina y les contaré la verdad, chiquillo. Les voy a contar la verdad. Si viene, no viene, si regaló entrar, no regaló entrar. Totalmente de acuerdo. Los niños, no se juega con la educación, no se juega con los niños, los derechos de los niños, pero recuerden también que hay deberes, chiquillo. Sí, así que por lo tanto, Rutita, tú mejor que nadie en tu vocación que tú tienes, podrías, digamos, ser un gran aporte en cuanto a los deberes y los derechos de los niños. Mira, también como es mi costumbre, por así decirlo, tenemos un video introductorio, es un canto muy lindo, muy sencillo, y que explica claramente cuáles son los derechos de los niños. ¿Y esto por qué? A propósito que este domingo se celebra el Día del Niño, ¿verdad? Y que quedó normado que se va a celebrar en todos los países prácticamente el segundo domingo de agosto. Siempre, el segundo domingo de agosto. Y siempre pensamos en lo que es la celebración, en lo que son regalos, en lo que son, ¿cierto?, estas tardes de familia, etc. Pero vamos a ver un poquito lo que es el origen. ¿Cómo surgió esto de celebrar el Día del Niño? ¡Qué bueno! Y a raíz de eso, entonces, nos vamos directo a los derechos de los niños, que es así como surge este día, viendo cuáles son los derechos de los niños. Y por favor, señor director, ¿podría mostrarnos la canción? ¡Que corra el video! Yo quiero que a mí me quieran. ¿El amor? Yo quiero tener un nombre. ¿El amor? ¿La salud? Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. ¿El sabor armónico? Yo quiero saberlo todo. ¿La educación? Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. Porque habla del juego, porque como niños, que me escuchen cuando hablo y que no que ellos vivan su etapa de infancia. Pero quiero que también, como los niños del mundo, Que y mucha explotación y abuso, y abuso en los niños. Había mucho maltrato físico y psicológico, que era la forma en que se criaba antes. Había un patriarcado muy fuerte, ¿cierto?, y autoritario. Por lo tanto, ¿qué pasaba con la infancia? Y uno si uno ve esto y te proyectas, bueno, los niños son el futuro, ¿cierto? Son los futuros profesionales, las futuras familias que van a quedar acá y nosotros nos vamos. Y en el fondo van a seguir, entonces, si tienen un maltrato, van a seguir repitiendo las mismas conductas que ellos aprendieron. Entonces, esa fue la preocupación de la ONU y hizo este trabajo de los derechos de los niños, que luego se fue perfeccionando y Chile lo asumió en el año 1990. Y es por eso que se celebra el Día del Niño.
Ahora, cuando se habla de los deberes de los niños, ese es el problema que tenemos habitualmente, que se enfatiza solamente en los deberes y no en los derechos. Y si uno se fija frente a cada deber, que fue lo que vimos en la canción, ¿cierto? Frente a cada derecho siempre hay un deber, o sea, va en equilibrio. Hay un derecho y un deber. Si no, esto sería una chacota. O sea, yo tengo derecho a, pero ¿y cuál es mi parte? ¿Qué tengo que poner yo frente a todo lo que me están dando, las opciones tan buenas que se están dando, ¿cierto? Como son la preocupación del gobierno por tener un nombre, que eso siempre ha sido, ¿verdad? Tener un nombre, llegar a una familia, tener salud, ¿cierto? Tener un techo, tener educación, ser bien tratado. Tener todos los medios para poder desarrollarse como un ser humano. ¿Y los deberes? ¿A dónde están? Sí. Ahora, obviamente, todavía, desgraciadamente, existe un segmento de la población infantil que está trabajando y que es lo que prohíbe, ¿cierto? La UNICEF, que está la encargada del desarrollo de este tema. Y de hecho, que hay muchas personas famosas que están trabajando en los distintos países difundiendo este problema, ¿verdad? Que es un flagelo en realidad, que los niños sean maltratados, que los niños sean explotados. Si pensamos en los países de Oriente, donde los niños trabajan a muy corta edad y trabajan por un plato de comida, nada más, no se les paga. Además hacen trabajos bien minuciosos, sí. Como son chiquititos, sus manitos entonces hacen las cosas que un adulto no podría hacer, no podrían meter las manos en una máquina súper complicada, entonces ahí está el niño trabajando. Y bueno, son analfabetos, imagínate qué futuro se proyecta por un niño que no tiene cariño, que no ha vivido, nada. Va a que no el mismo la patrón. Infancia, exacto. Que es analfabeto, que no tiene cero posibilidad de educación, va a estar sumido en la pobreza y va a repetir ni siquiera ningún cuadro porque no, él no vio nada, po. ¿Te das cuenta? Y eso realmente es muy preocupante. ¿Qué pasa con nuestros niños acá en Chile? También hay un segmento de la población que está en el comercio no establecido. Hay un segmento de la población que trabaja en la agricultura y se ha detectado... Sí, porque no podemos desconocer, digamos, sí, todo. Es una realidad. Y está detectado que cuando llega la enseñanza media, hasta ahí quedan estancados. No siguen. O sea, no termina la enseñanza media cuando entran al mundo laboral. Oye, yo pienso que a lo mejor sería bueno... solicitar, digamos, al gobierno, o no sé qué tipo de instancia, porque Senami no creo que sería la instancia, pero poder hacer unos encuentros de juventud o de jóvenes, pero a lo mejor separados por etapas, por edades. Por edades, claro. Por edades, y poder tener conversaciones o tipos de talleres o seminarios justamente para los jóvenes y sobre todo en vacaciones, porque muchas veces no saben qué hacer y también las mamás siguen trabajando y sigue la rutina y poder que los niños se sientan, que uno sabe que va a estar, a lo mejor en una sala o a lo mejor en un colegio o a lo mejor en un gimnasio y poder con profesora trabajar este tipo de talleres para resolución de conflictos al interior de la familia, qué es lo que quieren los jóvenes, cómo podemos nosotros aportar como sociedad. ¿Cómo ayudarlos, cierto, con su vocación, con sus intereses? A lo mejor hay muchos niños que ahora ya pasan de la etapa, hoy en día a los 15 años, yo me recuerdo que a los 15 años uno todavía jugaba con las muñecas. Hoy en día ya a los 15 años no juegan con las muñecas. Así que por lo tanto. ¿Solitas al consultorio a buscar? Eso es lo que yo siento, bueno, como que todos han evolucionado. Sí. Pero la verdad es que nosotros que hemos hecho, no hemos evolucionado en conjunto con ellos. Exacto. Y para eso tenemos que prepararnos. Yo creo que hay harto tema que cortar, que hablar sobre esto, ¿cierto? Realmente yo creo que vamos a tener que hacer un programa en el cual sea especial. Yo las invito a que preparemos un programa especial en lo que es los derechos, los deberes de los niños, ¿cierto? Uh-huh. Nosotros como padres también, cómo tenemos que enfrentar ciertas situaciones. Exacto. ¿Ya? Y yo creo que el objetivo es hacer un programa especial. Me parece bien, porque en 10 minutos, en 7 minutos no podemos hablar mucho tema.
¿cierto? Bueno, pero decirle a los niños también que sean conscientes. Viene el Día del Niño, piensan que es como una Navidad, perdimos los objetivos, pero a lo mejor, ¿qué es lo que podrían hacer las mamás o los papás? Justamente. Poder cocinar. Mira, lo que tú estás hablando. Hacer un plato de comida. Mira, lo que estás hablando tú, te lo voy a... Parece que tú me estabas viendo lo que yo tenía escrito. No, para nada. Sí. No, no. Mira, hay un psicólogo acá en Chile, de Santiago, Ignacio Utreras, ¿ya? Que pone énfasis que en ningún caso los niños tienen la intención de molestar, ¿ya? A los adultos cuando piden cosas, cuando les da la pataleta y todas esas cosas que a veces nos toca que pasar, ¿cierto? Con una rabieta, todo aquello es debido porque ellos no tienen las mismas herramientas que los adultos, ojo, para poder racionalizar, internalizar y modular y comunicar sus emociones. Es una forma de expresión de ello, señala este psicólogo, ¿ya? Todo es secuela del comportamiento de los padres. Hacia allá estaba pensando. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en esta lista no podemos decirle a un niño que no grite si nosotros le estamos gritando. Mira, justo estoy recordando que frente a esta educación que había años atrás, que nuestros padres fueron criados así, ¿cierto? Esa educación autoritaria, esa educación patriarcal, donde había autoridad y lo que el padre decía se hacía y no se cuestionaba. Exacto. Incluso los niños no almorzaban. No almorzaban en la misma mesa que los adultos. Que los adultos no compartían los temas de familia, los niños estaban en un lado y los adultos en otro. Llegamos ahora a esta etapa en que estamos nosotras viviendo, en que la educación es todo lo contrario, es democrática se llama. ¿Por qué? Porque en vez, ¿cierto?, de poner autoridad, de decir yo quiero esto y no me va a hacer esto otro, y si no hay un castigo y una sanción física o un maltrato verbal, ¿cierto?, psicológico, ¿qué se hace ahora? Se ponen límites, ¿ya? Esto quiero que hagas y esto no, y se conversa. ¿Por qué no? ¿Por Exacto. qué no es bueno que lo hagas, cierto? Y si tú no lo haces, hay una sanción. Hay límites, hay conversación, hay una sanción. Ahora, esa sanción que yo dije, que ya le dije, pues, mira, si haces tal cosa, esto te voy a prohibir, no vas a ver televisión, no vas a jugar, no sé qué cosa, ¿cierto? Y o si no yo, vas a salir. O no vas a salir, típico. Los permisos que uno los puede manejar mejor. Uh-huh. ¿Qué pasa con eso entonces? Si yo, ¿cierto?, no cumplo mi palabra, ¿qué pasa con el hijo? No te va a creer ninguna. No. Y eso es lo que hoy día pasa mucho. Los padres son muy flexibles frente a cuando ponen sanciones. Van cediendo. Exacto. Ya bueno, ya no importa, ya. Si digo ya 10 minutos, en 10 minutos hace tal cosa o a tal hora acá, y el chiquillo llegó media hora después, ya, no importa. No hay ninguna sanción, ¿te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Que el chiquillo no te va a creer. Y eso es lo que hoy día ocurre mucho. Entonces los chiquillos se creen libres, independientes y no están ahí con los viejos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque no respetan la palabra. Correcto. Y por otro lado, no son ejemplo. ¿Cómo tú vas a decir, cierto, chiquillos, no es bueno que ustedes fumen en exceso? Porque yo fumo. Dijiste eso porque yo fumo. Se arrepintió la Ruti. Bueno, es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. Oye, totalmente. Yo no tengo moral para decirle a mis hijos que no fumen si yo fumo. Sobre todo los niños aprenden de lo práctico al abstracto, de lo concreto al abstracto. Entonces es importante que ellos vean el ejemplo. Total. Si tú dices no grites, ¿ya? Y tú estás gritando todo el día, o yo estoy gritando, los chiquillos van a hacerlo y no van a hacer lo que hablaba recién, lo que explicaba el psicólogo, con lo que estaba escrito. Con tu educación democrática, oye. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que ocurre hoy en día en el colegio. Hay rebeldía total, absoluta, indisciplina total, porque ellos quieren hacer lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque en la casa los padres no están. Bueno, ahí tenemos que hacer un mea culpa como padres. Exacto. De lo que estamos bien y lo que estamos mal. Por lo tanto, como dice Lorena, vamos a tener un programa especial en esto. Sí, la verdad es que a mí me interesa, necesario. Porque para mis hijos y poder... uno nunca termina de aprender. Y les cuento otra cosa. Por ejemplo, ya viene el domingo. Tema comercial, que hay que comprar el regalo, ¿cierto? Pero yo les voy a contar una cosa, lo que hace la Fundación Teletón. ¿Ya? La Fundación Teletón, porque estuve haciendo mis averiguaciones. En esta fecha, que es como la segunda Navidad de los niños, lo que decías tú recién. No, no. Sí. La Fundación Teletón a lo largo del país, en sus diversas sucursales, ¿cierto? Donde están
las oficinas, los centros de atención de los niños de Teletón. Empiezan los primeros días de agosto hasta el 13 de agosto y le hacen celebraciones. Por ejemplo, en Valparaíso, la fecha es el 11 y el 13 de agosto. ¿Y qué hacen? ¿Tú crees que les llevan regalos? ¿Qué le hacen? ¿Crees tú que le llevan regalos a los niños? No. Dudo que sean regalos. ¿Cierto? Pero ¿sabes qué? Tardes recreativas, se imagina. Tardes recreativas, justamente. Circo, malabares, disfraces. Es que yo pienso que eso les queda de por vida. Los mira, a lo mejor, carita, a lo mejor uno como mamá poder, no sé, ¿cuál es la comida que más le gusta? Y cocinarla entre los dos y poder, ese niño jamás se va a olvidar. Ese momento. De ese momento que estuvieron en conjunto. Sobre todo hoy en día que las mamás y los papás trabajan y tienen como muy poco rato como para estar en la casa, digamos, con los niños. Los niños disfrutan y a la vez se transforma una cosa muy rica entre ellos como familia, claro, de interrelación. Que hoy en día estamos como bien... Sí. Y yo pienso que eso es lo que están pidiendo mucho más los niños, más allá que un regalo, que uno llegue y le compre, no sé, pues, a lo mejor un Nintendo, o que lo tenga todo el día con el Facebook o con el WhatsApp. Yo pienso que el día domingo, que ya va a ser el día del niño, considero que todos deberían dejar sus celulares a un costado y poder dedicarse 100% a los niños y viceversa, y poder... Y van a ver que se transforma algo que es muy bonito y poder tener esa complicidad que en el fondo los va a engrandecer a ustedes el espíritu y el alma. Marisa, ¿y por qué no empezar mañana en vez del domingo? Sería ideal. ¿Te poder doy los empezar datos, a mañana. Los datos que hay para celebrar el Día del Niño. Ya, vamos. Bueno, mañana acá en Placilla, ya, en la Era información que estaba buscando y la encontré, ya, a contar de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, Calle Segunda Sur, entre Tercera y Cuarta, Conjunto Habitacional Bosques de Placilla. ¡Qué bueno! ¿Ya? Ahí hay baile entretenido. Hay más de 200 familias con niñitos y todo. Muy, muy buena idea que le hayan hecho. Mira, en baile ese entretenido, lugar. Pinta caritas, globos, variados concursos, todo artístico, infantil, ¿ya? Familiar, juego inflable, cama elástica, payaso y muchos actividades más. Eso es mañana. Mañana. De las 3 a las 6. Sí. ¿Y ¿cuál? Todo? En los bosques de Placilla. Y en el Construyendo Placilla, una actividad del Pro Comuna. Ya. Mira. Y a la misma hora. Sí. Bueno. Para los niños del Pro Placilla. Exacto. Correcto. Así que todo gratuito. O sea, y lindo. En Casablanca también hay actividad mañana. Ya. Así que los niños para que allá, a contar de las 11 de la mañana. Bien. A las 11 de la mañana, la bienvenida, presentación de los stands y los talleres. Bueno, también tenemos, aparte de Casablanca, también está Valparaíso, en la calle Pedro Mon, la calle del Niño. Ya, las actividades empiezan a las 11 de la mañana, a las 11 y media segmento deportivo con Zumba Kit, Zumba para los niños. Ya, a las 12 la presentación de la doble de Violeta que a las niñitas tanto que les encanta. Eso va a ser en Casablanca. Casablanca, el ¿ya? doble de Violeta. Ya, mini torneo de tenis de mesa. Después, bueno, los vamos a saltar varias cosas, pero a las 4 de la tarde la presentación del Circo Carpa Azul. Va a haber un circo. Bien. Y totalmente gratis también. Bueno, director, entonces partimos desde mañana, sábado, y el domingo terminamos con la familia, cocinando. Exacto. Y poder tener conversaciones, a lo mejor preguntar. Yo creo que muchas mamás, y sin criticarla, a lo mejor ni siquiera saben cuál es su mejor amigo, poder... tan simple como eso, que o poder decir cuál malla, que cuál es el ramo que le gusta, pero qué es lo que le está sucediendo. A lo mejor no ha tenido esa instancia de poder conversar o poder ser cómplice. Y partamos desde mañana y el domingo, el Día del Niño, poder Exacto. celebrarlo. Un abrazo a todos esos chicocos y a esas niñitas que nos están viendo. A lo mejor hasta ahora están durmiendo, pero no creo. No, nos están viendo, por lo menos los míos me están viendo. Exacto. No hay regalo, por si acaso. No. Hay cariño, hay amor, hay afecto. Y poder conversar con ustedes, porque, bueno, los míos están en etapa adolescente, pero en el fondo también siguen siendo niños. Bueno, yo conviene? Creo que todos llevamos el tema. Cuando les conviene, sí, porque cuando les conviene son grandes. Exacto. Bueno, amigas,
y contemos qué vamos a traer la próxima semana. Adelante. ¿Te parece? Me parece. ¿Cierto? Hablamos que íbamos a tener a profesional médico, así que las preguntas, todo lo que quieran sobre del corazón. Exacto, cardiología. Por favor, envíenos las preguntas, las consultas, ¿ya? Vamos a también a buscar por ahí algún emprendimiento, ¿ya? Y acérquense, como estábamos diciendo, para dar a conocer también lo que quieren dar a conocer. Sería, a la gente, sería bueno, mira, saber los síntomas, el por qué se puede producir, cosas que nosotros también podamos prevenir. Justamente. ¿Ya? Y cómo a lo mejor podemos tener algún familiar y podemos, en el fondo, ayudarlo en, a lo mejor en sus dolencias o poder trabajar con ellos a lo mejor a través del Facebook Casa y poder tener un enlace con el doctor. Justamente, así que consultas y todo, más adelante les vamos a dar, aparte del número telefónico del canal, un número de teléfono a través de WhatsApp que quieran hacer una consulta, porque es otro medio de comunicación el cual es muy fluido, ¿cierto? Bueno, la gente quiere estar en va contacto. A quedar pendiente entonces. Quedaría pendiente la Seremi, no es Seremi, no. Ahora, la delegada de Placilla va a quedar pendiente con la entrevista, vamos a traerla acá al canal y la entrada del circo. ¿Qué más? Así es que, bueno, eso, lo del doctor que estábamos diciendo recién, el tema, Ruti, vamos con el tema de lo que estábamos viendo de siempre, no ir perdiendo el hilo de los niños, cómo enfrentar los papás, la parte, los derechos, los deberes. Por supuesto. ¿Te parece? Sí, vamos a tomar temas valóricos que son bastante importantes de recordar y de compartir, porque en teoría sabemos, pero la práctica es la que nos cuesta, ¿verdad? Justamente, y la idea es ir ayudando. Eso. Exacto. Ir ayudando a la familia, poder, claro, digamos, justamente, compartir con ellos y a lo mejor poder poner un granito de arena que muchas veces uno, con tanto ajetreo que tiene, con el trabajo, la casa, porque uno nunca termina de trabajar, poder trabajar, digamos, oye, con ustedes. Y ustedes están escuchando alguna música de fondo, que yo les voy a decir que cuando empieza a sonar una música, ¿ya? ¿Qué? Significa que nos está quedando menos de un minuto para empezar a despedirnos, ¿ya? A despedirnos de todos nuestros televidentes. Se hizo cortísimo este programa. Que nos están viendo, ¿cierto? Así que espérenos la próxima semana, el día viernes, ¿a qué hora? A las 8:35. 8:35, ¿cierto? Sí, correcto. Hasta las 9:30. Pero yo no escucho la música, no sé si el director se habrá quedado ahí. Oye, mirando. Un besito a la Gina que nos mandó muchos cariños. Ginita, mejórate y recuerda que pronto nos vamos a ver. Sí, yo quiero mandar un saludo a Rosemary y a Jacqueline, que están en la casa mirando, así que son mis dos cuñadas que tengo allá, así que saludo a las chiquillas, cuídenme la casa, por favor. Y Ruth, ¿tú? Bueno, yo saludo a todos los que están viéndonos, ¿verdad? Y que es un gusto que estemos nuevamente acá y nos veremos de mediante el próximo viernes con un nuevo programa de Primero. ¡Chao! Besito a los niños, a portarse bien. Feliz día del niño. Feliz día del niño, de todas maneras. Yeah.